En la Comuna 12 de Buenaventura se llevó a cabo un campeonato con jóvenes del sector. El objetivo de este proyecto es apoyar a la juventud. Joan Ruiz, quien es el organizador, recalca su agradecimiento a las entidades que hicieron posible este evento. Bueno, hoy se está haciendo un campeonato relámpago para los jóvenes, para que se distraigan. Pues venimos pues rato trabajando con ellos. Bueno, Joan, ¿cuántos jóvenes se están beneficiando de este evento? Más o menos ahorita hay unos 38 jóvenes. Bueno, Joan, ¿por qué quiso hacer este proyecto? ¿Quiénes le ayudaron a este proyecto social? ¿Y qué le dice la gente de la comunidad cuando ve que usted desarrolla esta actividad en el barrio? Muy bueno, pues no soy de ahora, pues no, yo soy un líder social, viene trabajando más o menos 10 años. Me sé mover en la parte social, pues yo lo mío es lo social. Pues enviando cartas, fundaciones que me están apoyando. Bueno, ahí también me dieron un uniforme de la Casa del Deporte. Y eso, pues yo lo hago así, pues moviéndome. Sí, Club de Leones me regaló pues balones. También me dio pues los trofeos, gracias a Dios. Y pues quiero agradecerle, y también tuvo pues la Policía Nacional en el evento del viernes. También tuvo de infancia, ¿no? La Policía de Infancia Natural. Pues invité también a la Armada, pero no fue. Invité pues la Policía, no fue. La desgracia de Dios, pues la infancia y adolescencia fue con los jóvenes. Y fue un evento bien bacano con Mickey Mouse. Los niños no oían la hora que llegara Mickey Mouse, que llegara el Pato Donald. Algo bien bacano. Como líder social, un mensaje para la comunidad y esas personas que hoy usted quiere pedirle ayuda para seguir ayudando a los jóvenes y recuperar el tejido social de los jóvenes en Buenaventura. Bueno, la gente en Buenaventura, pues gracias a Dios, me ha apoyado mucho. Como estos días nomás hay un señor que se inundó la casa, necesitaba un colchón, ahí mismo me llegaron 3 colchones, imagínese, gracias a Dios. Un niño que pues, estaba operado al corazón, vivía en esa casa que fue afectada. Y gracias a Dios, pues ahí se puede, otra señora lo ayudó económicamente, ayudó una señora, ella ayuda siempre con el décimo. Ella dice que pues el décimo ella lo ayuda. Hay otro profesor también, que su salario él siempre es décimo, yo tengo una actividad, él me colabora también. Mucha gente que confía en mí y pues yo no los voy a defraudar, seguiré trabajando por el bien de la comunidad.